Hello, hello, good evening. Hello, teacher. Hello, hi. Hello, hi, teacher. Evening. How are you, Linden? Hello, good evening. Jaime, take us to the beach. Wow, Jaime, qué rico. Aquí está haciendo calor. It's hot today. It seems like if it is real, right? Ay, se fue. Hello, Nerissa. Hello, no, you're still here, Maggie. Hello, Sabrina. Sé que se había ido la luz. Hello, 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 Sabrina, how are you? Very good, thanks. And you? I'm doing awesome. Thank you for asking me, Sabrina. Thank you. Patricia, welcome. Hello, Melissa, welcome. Hello, teacher. Hello, hello, Milton. Welcome, Milton. Hello, teacher. Good night. Good night. Okay, guys, it's 8:01. We will start the class just in some more minutes. Christian is coming and Fatima as well. So let's wait some more minutes to start the class. Luis is coming as well. Francisco is coming as well. Is joining us. Okay, so let me go through the attendance list, guys, because it's 8:02. Let me go through it. Just allow me one moment. Okay, so today is Friday the 28th, January the 28th. Oh my God, January is almost over. Hello, Eddie, welcome. Hello, Lucy, welcome. Thank you. Who will stay with me today is Eric. Eric, you will stay with me in the one-on-one session in the 10 minutes at the end, okay? Eric. Okay, okay. Okay, thank you. Marcos is joining us and Stephanie as well. Marcos, hello. Hello, good evening. Good evening. Marcos and Fatima. Is everything okay with your platform, with your Inglés Corporativa platform? Yes? Yes. Did someone contact you? No? In this moment, no. I don't know. No? Nadie les contactó con ustedes? Bueno, durante el día sí. No, teacher, no. Igual la plataforma no. Linda, con usted todavía no lo reporté porque quería saber si tenía acceso a las tareas. A eso sí. ¿Cómo no? Si le dije que sí. Sí. ¿Sí? Ok, vaya, mañana voy a reportar. ¿Y Fátima no le llamaron o no se contactaron con usted, Fátima y Marcos? Teacher, eso no, aún no, teacher. Dígame, Marcos. Desde mi teléfono, yo intenté entrar el día de ayer por la noche durante la clase. Ajá. Pero hoy por la mañana ingresé, pero por la computadora. Entonces, sí pude ingresar y ya hice las 3 tareas. Ah, ok. Great. Fatima, I'm sorry to hear that. Sorry. Is there any way that you can send me a screenshot or a photo the way that Marcos did it? Mándeme una screenshot al grupo o al privado para ver cuál es el error que le da. Así yo lo notifico, please. Fátima. Ok, teacher, es que no bueno. Me deja entrar con ningún correo.
Con ninguno. Bueno, mándeme el error que le da. Igual yo ya lo reporté a los dos guys diciendo que tienen inconvenientes con el acceso. Entonces esperemos mañana, oye, a ver qué dicen. Así que muchas gracias y okay. Gracias por la paciencia, guys. O ahora en la noche voy a volverles a decir, ok, porque sí necesitamos una solución pronto, porque ya el lunes entra en la 3, así tienen los fines de semana para verificar. So let me go through the attendance list. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Ángela. Thank you. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina is not here. Cristian Josué López Pérez. Present. Thank you. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. He's not here, right? Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Guys, turn on the camera, please. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Corrado Quijada. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Oh, no, no, Patricia. Present, present. Thank you. Rosa Acalia Corrado Quijada. Rosa. Rosa is not here. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Present. Ok, Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Ok, great. Patricia, Carolina, how are you? Le extrañamos ayer. Sí, no me pude conectar, no quise conectarme ayer, estaba de ganada. Patricia, ¿cómo así? Cuéntenos, no. No sé si acá sí, acá la estamos esperando siempre. Lo que le comenté, que a veces no, mucho inglés y no le entiendo, pues me quedo en la nube. Ay, pero no se ponga así, Patricia. Recuérdese que es un proceso, ¿sí? No se frustre que todos pasamos por ese proceso. Todos. Me incluyo yo, Carolina, de verdad. Créame bueno. Que, bueno, yo no sé si les comenté a los demás esto alguna vez, y lo voy a decir en español, pero de mi parte fue bastante difícil. Porque cuando una entra a la carrera, bueno, a la carrera que yo estudié, idioma inglés, yo realmente iba desde cero. Y pues uno piensa de que le van a hablar en español el primer día, pero no. Desde el primer día inglés, y si usted no pasó, no pasó la materia y ya. Entonces yo sé que es bien diferente compararlo con una carrera, pero... Patricia, créame que yo le entiendo tanto, yo no quería ir ya, porque pues yo no entendía,
me acuerdo que fui a muchos refuerzos de inglés porque yo necesitaba sacar la carrera y decía, no, tengo que seguir. Y este, gracias a Dios lo hice, pero el punto de esto es que todos pasamos por este, pequeña frustración que nos da. Pero no se preocupe que acá la apoyamos todos de igual manera. Como le digo, creo que todos hemos pasado por eso. Creo que algunos también probablemente se sienten igual que usted. Y realmente el hecho de aplicar el inglés en la clase, Patricia, es porque realmente ustedes tienen que empezar a desarrollar sus partes auditivas, ¿verdad? Sus habilidades auditivas y empezarlo a escuchar, porque entonces no habría propósito. Entonces es la razón por la cual aplicamos bastante el inglés y debido a que ya estamos en el módulo 3, ¿verdad? Así que no se preocupe, Patricia, que acá nosotros entre todos vamos a ayudarle y no se sienta así. Siempre conéctese. Algo vamos a aprender, Patricia. Gracias. Bueno, acá estamos para ayudarle. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase. ¿Cómo se encuentran? How are you today? Fine. Are you tired? Hola, Selena. Hello, hello. Hello, teacher. Me incorporé un poquito tarde, pero ya estoy aquí. Thank you. Hello, Rosa. So, guys, how are you? How do you feel? Tired because of your job? Yes? No? Good? ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Cansados? ¿Con hambre? Yes, teacher. No, I know how it is. Ok, bueno, guys, yo sé que se sienten, créame que hasta mi persona, ya a esta hora uno se quiere ya solamente ir a dormir, estar con la familia, comer, ¿verdad? Pero como les digo, ya es un esfuerzo que se hace y pues vamos a estar recompensados por este esfuerzo, guys. O sea, al final siempre hay un fruto. Todavía me acuerdo, guys, no se me olvida Henry. Teníamos un compañero que de verdad él era bien peculiar con todos, fíjese. Para los que no estaban con nosotros anteriormente, y fíjense que él se cansaba mucho, ¿verdad? Porque el pobrecito, creo de que él llegaba de Los Chorros, ¿verdad? ¿Verdad que viajaba de Los Chorros? Yo me acuerdo que sí. Sí. Que entonces todos los días iba en tráfico y él me decía, teacher, me estoy conectando tanto, pero aquí voy, me decía así, y se conectaba. Entonces él a veces del cansancio se decía, ay, no, decía, y ahí estaba, y de repente se cerraba los ojos y le decíamos, Henry, no se duerma, le decíamos nosotros. Pero como les digo, al final es el esfuerzo de cada uno y pues yo entiendo, guys, todos estamos cansados, así que pues let's do our best y no sintamos las 2 horas que vienen. Ya miren, ya pasó 15 minutos de la nada, así que pues let me share the screen, vamos a compartir la pantalla en este momento y vamos a empezar con la clase, guys. Give me just a second. Me encanta la aurora boreal que tiene Jaime de fondo. Deme, sí. Y bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se le teletransportó hacia ese lugar? Estaba en la playa, Jaime. Es la vista que tiene desde la ventana. Ah, sí. Yo pensé que era mi perspectiva, ya había cambiado desde la playa a la... No, aquí en los Alpes Suizos, aquí se mira desde mi ventana. No, es que en una ventana se le ve la playa, en la otra ventana se le ve la aurora. Perdón. Genial. Qué bien, guys. El dinero lo que hace. Sí, está bien. We are glad for you. Estamos contentos por usted, Jaime. Disfrute. Y Jaime, como que... Okay, guys. Let me share the screen now. So we will start with some practice about the passive voice. Do you remember passive voice?
¿Recuerdan del passive voice que estábamos estudiando ayer? Yeah. Está un poco confuso ese tema, dijimos, pero no nos vamos a complicar la vida. No vamos a simplificar todo. So, let me ask you a question. Le voy a preguntar algo. How do you form the passive voice? ¿Cómo forma el passive voice? Do you remember the structure? ¿La estructura que ocupamos? Verb to be plus the verb in a participle. In the past participle. The past participle. Okay, so we use the verb to be, right? What is the verb to be? Are. Okay. Is, are, am. Very good. So, if we have a singular form, what verb do we use? Is or are or am? Singular. Is. Is, right? Is. If we're talking about plural, what do we use? Are. Okay, great. Did you open the list that I sent it to you yesterday? ¿Abrieron la lista de verbos que mandé el día de ayer? Les mandé tres listas. Yes. Para que escojan, guys. Les mandé unas que es irregulares, que se transforma completamente el verbo en la tercera columna, la lista de regulares que son terminados en ed, que Selena dijo, y les mandé otra lista que lleva de los dos, ¿ok? So, hay una lista, un link que les mandé que en lo particular me gustó mucho, guys. Ustedes se van al link, lo abren, y ahí buscan el verbo que quieren ustedes. Por ejemplo, yo les digo, guys, háganme una oración con el verbo run. Ok, ustedes se van allá a ese link que les mandé y buscan, buscan el verbo run y ahí les va a aparecer cuál es el past participle de run. Ahí está un buscador, se lo voy a mostrar ahorita. So I really like it. De verdad me gustó muchísimo porque de verdad bien automático todo, no hay que buscarlo, ¿verdad? So, lo único que me acuerdo que solamente son irregulares los que están ahí. Por eso les busqué más. Ahorita se los comparto, guys. Just one moment. Do you remember, guys, what do we use the passive voice for? ¿Me pueden decir en pocas palabras para qué utilicemos el passive voice? O algunos usos o de lo que recuerdan del passive voice de ayer. Fátima. Sorry. Excuse me. For habits. For habits. Very good. For habits. Very good. Y nos enfocamos, guys, en el sujeto, en el passive voice. O en la acción. En la acción nos enfocamos. Ok, great. Okay, let me look to this. Let me look for this link. Porque solamente ustedes se los mandé y no lo tengo guardado. Lo debería de guardar, pero okay, I have it here. Bye. Let me share the screen. Voy a compartir pantalla. Share the screen. Do you see the screen, guys? ¿Ven la pantalla? Yes? No? Yes. Okay, yes. So here you have. I come here, sí, son irregulars. Vengo yo y pongo la palabra break, ¿ok? Y ahora me aparece el past participle que es broken. Y ya, so it's super good. I place the word put. Give me a second. Put, and it appears here. It's the same, ¿ok? It's the same. Let me see if it is, no, it doesn't appear the regulars. Si yo quiero poner un regular, no me aparece, miren. So let me see what else. Give me a verb, guys. Deme un verbo. Un verbo. It. It. Very good. Eaten. Okay, there you go. Sorry, Sabrina, what did you say? There. Sí. Sí. Okay. Sí. Seen. Very good. So there you have it. So see, this is what I like about this list. So let's use it.
Okay, úsenla, guys, as much as possible, okay? Okay, so guys, let's start then with the class. We will have a vocabulary practice today. Vamos a tener una práctica de vocabulario. This is the class number 4. And let's remind, okay, let's remind about the passive voice in the simple present. Este es nada más un review que vamos a hacer de la clase del día de ayer, guys. Recuérdense, el passive voice se utiliza, se está conformado, sorry, con el verbo to be, am, is, are, I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is, plus the past participle. And the past participle es la tercera columna de la lista que yo les mandé. Entonces, cada vez que lo utilicen, váyanse a esas listas y buscan el past participle del verbo, ¿ok? Y ahí lo van a encontrar. So, as an example, the survey is taken today, okay? Is taken today. What matters, lo que importa es la acción. No importa quién la hace, ¿verdad? Aquí el sujeto, no quiere decir que la oración no tenga sujeto. En algún momento ustedes van a entender por qué dice teacher que no tiene sujeto. Pero no estamos hablando de un pronombre en específico, okay? Estamos hablando de la survey. So, al final lo que importa es la acción, no el sujeto o la persona quien lo hizo, ¿ok? Estamos hablando de la survey, la encuesta. La encuesta es hecha, ¿ok? La encuesta es hecha. So, oh, perdón, es tomada. Tomada, ¿ok? Taken. So, y esto lo estábamos relacionando, guys, con lo que estábamos viendo en el libro. I don't know if you remember. ¿Se acuerdan del tema que estábamos viendo? Estábamos hablando de... No recuerdo, guys. Ok, dígame, ¿qué estamos hablando en el libro? Guys, ¿estamos hablando de vision and mission? No. All right. ¿De qué? Reputation. Reputation. Very good. La reputación de una compañía. Very good. Great. Entonces, cuando estábamos hablando de la reputation de una compañía, nosotros veíamos, let me share the screen, the following examples. Veíamos los siguientes ejemplos de las compañías, como por ejemplo, is recognized, is rated, ok, is rated es... como está posicionado, right? Está posicionado, es reconocido, es reconocido. So, entonces, el día de ayer también completamos este ejercicio, guys, donde no, nada más lo que tuvimos que hacer es ponerle el verb to be plus the past participle. And that's it. Entonces, este passive voice se utiliza para enfatizar, to emphasize, that the action are more important than the doers. La acción es más importante que los que hacen la acción, doers, ¿ok? Doers significa el que hace la acción, viene de that, de do, ¿ok? Del verbo do, de eso viene. Para eso lo utilizamos. Utilizamos palabras como... to be known for, to be recognized, to be rated, etc. ¿Ok? So, el día de ahora, guys, trajimos unos ejercicios para que lo hagamos. All right? Some exercises in which the only thing you need to do is to place the verb to be. Lo único que tenemos que hacer es ponerle, guys, el verb to be. That's basically it, okay? Just the verb to be. So, complete the following passive voice statements using the correct form of the verb be in the present simple. Recuerden que estamos hablando de presente. So, lo único que tienen que hacer, guys, es ponerle el verbo to be para hacer el passive voice, okay? So, we will do it together. Lo vamos a hacer juntos right now, okay? Lo vamos a hacer juntos. En equipo, because it's pretty, sorry, it's pretty easy lo que vamos a hacer el día de ahora. Vamos a ver, who will start?
Yarixa, Yarixa, could you please help me to read the number one example? The car is watched by my husband. The car is watched by my husband. Very good. So guys, acá ustedes me van a decir, teacher, pero what is by my husband? Okay. El día de ayer les comenté, se lo dije medio. Les dije que al passive voice también le podemos poner de último by y luego la persona quien lo hizo, ¿sí? Esto es si uno lo quiere o no. It depends, ¿ok? No es importante, pero lo pueden hacer. Por ejemplo, acá en la número uno yo puedo decir solamente the car is watched y ya estuvo. El carro es lavado. Pero si yo quiero decir quién lo hizo, puedo hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniéndole el by, que significa por. ¿Ok? El carro es lavado por mi esposo. ¿Ok? Y le ponemos por quién. The car is washed by my husband. The car is washed by Eric. The car is washed by me. ¿Ok? The car is washed by my student, etc. Ahí ustedes le pueden poner. Pero se los traigo adicionalmente, ¿ok? Para que ustedes lo sepan, se puede hacer de esa manera, ¿ok? El passive voice se le puede poner, pero no es importante, es opcional, ¿ok? ¿Se recuerdan que dijimos de que el passive voice lo importante es la acción, no el sujeto? ¿Alright? So, very good, Yarixa. Thank you very much. Okay, number two. Let's see. Marcos, number two, could you please help me to read it? Blue shoes are worn by the athlete. Teacher? Number two. No, it's okay. Marcos, the number three. And then Rosa will help me with number two, okay? Sorry, teacher. Yeah. Don't worry. Blue shoes. Worn, worn, the verb, worn. Number two. Yes, read it. Está bien, léalo de nuevo. Jacob and Sugar. Sugar, Are loved by people around the world. Very good. All right. Let me make this one. Is. And this is R, right? Yes. Is that okay, guys? R? What do you think? Fatima? Estefania, it's okay, R or is? Yes. This R, because we're talking about Jungkook and Sugi. Suga. Okay? So Jungkook and Suga are loved by people around the world. Repeat after me, guys. Repeat after me. The car is washed by my husband. The car is washed by my husband. Jessica, Fatima, Estefanía, repeat, please. Glenda, Milton, Maggie. Okay, number three. I'm sorry, number two. Jungkook and Suga are loved by people around the world. Very good. Okay, Estefania, could you please help me with the number three? Yes, Rosa. Okay, sorry, Rosa, perdóneme. Okay, Rosa, me ayuda con la number four, porque Estefanía ya habló. Okay, Estefanía, sorry, go. Very good, athlete. Good job, Estefanía. So, blue shoes are worn by the athlete. Repeat after me. Blue shoes are worn by the athlete. Let me ask you a question, guys. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el va a ser forma del verbo worn? Where? Where, very good. Good job. Okay,
So let's see. Number four, Rose. Thank you, Stefania. Rose, number four. The letter is not written in Chinese. Very good. Oh my God. Rose is doing me the negative form. Good job. It's pretty simple, right? It's not. That's it. The letter is not written in Chinese. Repeat after me. The letter is not written in Chinese. In Chinese. Okay, repeat this for me. Letter. 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 This, repeat this word. Written. Written. Como que lo hagan con la nariz, esto es bien nasal, ¿ok? Written. El written es como nada más bien nasal, lo hacen con. Written. Lo hacen, sorry. Lo hacen con la garganta y con la nariz. Written. Written. Repeat after me this sound. Hmm. Hmm. Viene de adentro. Hmm. Repeat after me. Written. 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 Let me see. Okay. So, the letter is not written in Chinese. Si se fijan, solamente para hacerlo negativo, le ponemos el not. Okay? That's it. Solo le ponemos el not y ya estuvo. Number five. Melissa, number five. Yes. My school is cleaned by the janitor. Very good. Guys, do you know what is the meaning of janitor? Yes, very good. The person who cleans the school, okay? Or the one that opens the door. Because that is the one, right? My school is clean. Repeat after me. My school is cleaned by the janitor. My school is cleaned by the janitor. Very good. Number six, Eric, and Luis, number seven. Six, Eric. Sorry. Pizza is cooked at my house every day. Very good. Good job. Repeat after me, guys. Pizza is cooked. Pizza is cooked. At my house every day. Every Friday. Sorry. At my house every Friday. Repeat after me. Cooked. Cooked. At the end, there should be a sound like that. Cooked. Cooked. Pizza is cooked. Luego todo empañada la cámara. Cooked. 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 Yes, guys, exageremos en el inglés, ¿ok? Ahorita se van a ver con bastante exagerados, pero es la única manera como vamos a aprender. Ya después, su lengua, todo su cuerpo, su ser, su mente, se va a acostumbrar al idioma. Y ya no va no va a enfatizar tanto, no va a exagerar. Ahorita estamos exagerando because we're learning. So, number seven, Luis. Very good, Eric. Thank you. I am bitten by your dog every time I come to your house. I really love the pronunciation of bitten. Good job. You understood the pronunciation. Good job. Because it is similar to written. Bitten. Good job, Luis. So I am bitten. Repeat that for me. I am bitten by your dog every time I come to your house. Every time I come to your house. Very good. Okay, let's see. Ismael is here. Ismael, Milton. Milton, are you okay? No? Yes. Sure. Okay. Milton, could you please help me with the number eight?
car is car. Is is or are? Great, Patricia. Thank you, Milton. Cars, because it's singular, right? Cars. I'm sorry, Milton. Could you please read it? Milton, could you please read it? Milton, ¿qué se me hace porque está callado? Se fue. No han notado que Milton está bien callado ahora en las clases. Antes era el primero que hablaba. Regañado. Ay, Jaime. Okay, so cars are driving safely. Driving cars are driving safely. Very good. Okay, let's see. Patricia. Patricia. As it is in English, Patricia. I really like that. Patricia. Patricia, could you please help us with the number 9? Sería videos are, no veo lo demás. Applauding. Videos are applauding to you, YouTube every day. Good job, Patricia. So videos are applauded to YouTube every day. Repeat after me. Videos are applauded to YouTube every day. Very good, Patricia. Thank you. Let's see. The last one is for Christian. Number 10. Gallo Pinto is eating for breakfast in Costa Rica. Very good. Gallo Pinto is eaten. Eaten. That's another nasal. Eat. Gallo Pinto is eaten for breakfast in Costa Rica. Nicaragua también. Oh, okay, Nicaragua. Okay, guys. So, questions about these examples? Are they understandable? Questions? No questions? Teacher, what is beaten? Beaten. What does mean? Beaten is morder. Yes, morder. Pero de mascota, de perrito. Oh. No, you can use it as well. Humans can do it as well. I mean, you can beat something. Okay. Yes. Like food. Yes. That's beaten. Okay, you're welcome. Okay, guys. So, any other questions so far? Oh, by the way, sorry, before to end with this topic, miren, acá tenemos otros ejemplos también de by, utilizando el by, también este, miren, el number 7, I am beaten by your dog every day I come to your house, ¿ok? Si ustedes se fijan acá, guys, tenemos el verb to be, ¿ok? Y tenemos el I, right? Entonces, ustedes pueden decir, no, pero es que el sujeto... Pero recuérdense que también podemos utilizarlo, pero acá lo que importa, lo que a usted más le llama la atención es que fue mordido. Yo fui mordido, ¿sí? Es muy diferente que yo diga, the dog bit me yesterday, ¿ok? Eso es una active sentence. Pero no los quiero confundir, guys. So, recuérdense que acá lo que importa es la acción. Y acá la persona quiso decir quién lo mordió, ¿ok? Por eso es de que puso your dog, by your dog. Si ustedes quieren poner por quién se hizo, lo ponen by someone. By Christian, by Sabrina, by Eddie, by me, by people, etc. ¿Ok? Pero eso nada más es un extra que yo les traigo, ¿ok? So, let's continue then, just one second. Uy, sorry. Let me erase this. Clear all drawings. Okay, great. Okay, okay. So guys, do me a favor guys. Just let me check something about the book, okay? Let me check something here.
Okay. Okay, no worries. So, let me share again the presentation. Okay, guys, so do me a favor and go to your book, okay? Go to your course book and open the page 11, okay? Open the page 11, page 11. Let me open it right now. Page 11, here I have it. Page 11. Okay, here I have the page 11, guys. So let me ask you some questions, okay? Do you know what is the meaning of value? ¿Saben qué es el, cuál es el significado de value, guys? What is the meaning of value? Valor. Okay, great. So, since we're talking about companies, okay, what are the three personal, your values that you transfer to your interactions, with your coworkers, okay, coworkers. Three personal values. Tres valores que usted normalmente le transfiere mediante las interacciones que tiene con sus compañeros de trabajo. Tres valores que usted lo reflejan en el trabajo mediante las interacciones que usted tiene. Mention three values, guys. Let me stop sharing and let's try to open a discussion right now. Tell me three values that you have in your workplace, in the place that you work. Let's see, Luis. Oh, sorry, Marcos, and then Luis. Marcos, you're responsible, okay? You're responsible. I am responsible. Say that, Marcos. Repeat after me. I am responsible in my workplace. I am responsible in my workplace. Very good. So the value is responsibility, right? El valor es responsibility. Responsibility. Okay, very good. Another value, Marcos? Honestly. Honestly, very good. Honestly, another value? Responsibility, honestly, what else? Marcos. ya volvió Marcos, guys. Ya se rió, ya siento que viene la vibra de Marcos acá. Other responsibility. Responsibility, honesty. Punctuality. Okay, very good. Okay, let's see. So, you have responsibility, honestly, okay, and punctuality, right? Okay, very good, Marcos. Thank you very much. Let me see. Oh my God, Luis, what are your values in your workplace? I am respect. Okay, respect. What else? Peace. Which one? Peace, pass. I'm sorry. Which value? El valor que tiene la empresa, además de respect. ¿Otro valor? Dignity. Dignity, okay. And honor. Honor, very good, very good. Another, thank you very much for that, Luis. Let's see, Glenda Maricela, what are your values in your workplace? Deme tres valores que usted da a conocer en su lugar de trabajo, que se nota mediante sus interacciones con sus compañeros. Glenda?
En inglés. Yes, in English. Mientras los piensa Glenda, don't worry. Lucy, give me three values. Maggie, are you there, Maggie? I'm sorry, I was in mute. Thank you, ethics. 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 Okay, ethics. Unit. 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 And I don't remember right now. Don't worry, it's okay. Okay, so let's see. Glenda, do you have them? Maggie? Hello, teacher. Hello, hello, Maggie. reserve. Okay. What else? Honest. Honest. Honesty. Honest. Sorry. Honesty. Okay, don't worry. I'm happy. Okay, happy. Like, yes. Happiness. Okay. Okay, guys. So look at the slide that I have here. I have some examples about core values. Okay. Core values, guys, are the ones that are applied in a company. Okay. We have all of them. We have leadership. Okay. Whenever you have a leader, someone to follow. Okay. A leader. Okay. So that is leadership. Okay. Leadership. Repeat after me. Leadership. Leadership. Just look at, guys, look at the drawing, at the image. Look. That's leadership, okay? Ethics. 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 Integrity. 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 Trust. 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 Teamwork. 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 Commitment. 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 Responsibility. Responsibility. Support. Innovation. So those are the core values, okay? Core values. So let's see. Any question about the vocabulary? Question about vocabulary meanings? No? No question. Okay. Commitment? Commitment. Yes, commitment. Compromiso. Ajá, exacto. Very good, okay. Patricia. So, commitment, compromiso, okay? Good job. Okay, so let me go back. So, guys, let me ask you, do the company's values impact the employees? Porque una cosa, miren, hay diferente acá, hay diferencias. Una cosa son sus valores que usted transmite y unas cosas son los valores de la compañía, ¿ok? So let me ask you, do the company's values, los valores de la compañía, impactan al empleado? Yes. Yes? How? ¿Cómo? Yes. Guys, how? Try to say it in English. Try to say it in English, guys. I know it's difficult, but try to say it in English. How do you believe that impacts? Does it impact negatively or positively? In a positive way? In a negative way? It depends on the reputation of the company. Do you remember? Reputation. Okay? Depende de la reputación también de la compañía. De esa manera nos va a impactar a nosotros como employees. Just imagine, guys. If you're working for, what was the name of the pupusería yesterday? I don't remember. No me acuerdo qué pupusería tenía. Saritas. Saritas. Saritas con los helados. So, we have Saritas pupuserías, right? And what happens if pupusas are awful? I mean, they are not good. There was one person yesterday that had a stomach ache. Se enfermó el estómago
because of my pupusas, okay, for my Saritas pupuserias. So that's not a good reputation. And if you work for Saritas pupuseria, those values, well, those are not values, right? So this reputation will be impact in you, okay, on you. So if the company has more values, okay, if the company has, what are the values that I just mentioned previously? ¿Cuáles son los values que mencioné hace poco, guys? Lo que les enseñé en la slide. Ethics, commitment, trust. ¿Se acuerdan? Esa me impacta bastante, la confianza. If there are trust in the Saritas pupusería, that will be impact in a good way on the employees, okay? Porque entonces ya van a decir, ah, no, ella trabaja para la pupusería Sarita. Y súper buena esa pupusería. ¿Y qué tal si hablan mal de su pupusería? Van a hablar mal de usted. So, it impacts a lot on you guys. So, that's what I wanted to tell you. So, let's practice. ¿Se me apagó la cámara? Yes. Let's practice right now. On this, let's practice on the conversation. Give me a second. No sé por qué se me apagó. Okay, so let's practice on the conversation we have here. And for practicing in the conversation, guys, we will make pairs, okay? Ustedes solitos van a practicar esta conversación right now on the breakout rooms. Lo voy a mandar para los breakout rooms para que practiquen la conversation, pero before doing it, let's practice the pronunciation. Vamos a practicar la pronunciación para saberlo cómo practicarlo, ¿ok? So, let's see, let's start. Repeat after me. Did you receive a new letter about the core values of the company? Did you receive a new letter about the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I mean, we know innovation and respect should be part of our service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. We should leave the values that make us different from other companies. We should leave the values that make us different from other companies. Great, very good. Guys, before to start practicing with your classmates, we will do something. Vamos a hacer algo en los breakout, okay? Quiero que por favor, guys, ustedes sean students y ustedes sean teachers al mismo tiempo de la persona con la que van a trabajar. ¿Cómo así? How come? Okay? Repeat after me. Cuando ustedes me quieran decir, ¿cómo así, teacher? Ustedes me dicen, how come? Repeat after me. How come, Maggie? ¿Cómo así? Okay, how come? Okay, ¿cómo así? Que ustedes van a escuchar cómo su pareja pronunció las palabras, okay? Y si usted escuchó que una palabra tal vez no la pronunció bien, y usted me va a decir, teacher, pero ni yo sé cómo se pronuncia. No, pero traten de identificar
con la pronunciación. Y si usted la ve, usted la escucha mal, anótela y luego la puede buscar bien. ¿Será que se equivocó o no? Lo voy a buscar la pronunciación. Y después usted corrige a su pareja. Y su pareja va a hacer lo mismo, la va a corregir a usted. Mire, usted le va a decir, look, Yarixa, I have some words for you. Y se la dice las palabras que son. I have customer, see, and should. Y usted le va a decir la pronunciación correcta de las palabras y él se las va a decir también a usted. ¿Ok? Okay. Yes? Yeah, so, we will do it right now. Lo vamos a hacer ahorita. Recuérdense, no se sientan mal por corregir a su compañero, ni se vayan a ofender, ni se vayan a enojar si los corrigen, ¿ok? Acuérdense que estamos acá para participar y para practicar. Así que pues esta va a ser una práctica que vamos a hacer solamente, déjenme verificar las parejas. Ok. Teacher, your camera turning off again. It's turned off, right? Oh my god. Camera, don't turn off, please. Okay, so we already opened the breakout rooms. Click on join, guys. Le voy a mandar la conversación, okay? And we have right now 15 minutes. I'm sorry, 10 minutes, okay? 10 minutes to make this practice. 10 minutes, guys. Le voy a pasar la imagen ahorita al grupo. No, let me take a screenshot. Click on join, guys, please. Denle click on join. Jessica, Fátima, Ángela, Glenda, click on join, please. Jaime, Lucy. Oh, no me aparece, teacher. No, qué raro. Ok, ya vamos a ver. Les voy a pasar la imagen de la... Ahorita verifico. Fátima and Glenda are missing, right? Fátima, le va a aparecer una invitación. No la acepte todavía, please. Ahora sí, acéptela. Ahora sí. Y Glenda está ahí, Glenda. No me dejó aceptarla. No, that's weird. Glenda, ¿se encuentra ahí, Glenda? Espérenme, solamente deme un segundo, voy a mandar a Patricia con Rosa porque Rosa está solita y la voy a mover a usted otro. Ok, Rose, sorry. Glenda y Fátima la voy a mandar para la room 10. Ok, teacher. Room 10. Ok, ahora sí. Glenda se encuentra ahí. Glenda. Fátima, ya. Glenda ya se unió. Ok, thank you. Exactly. We should leave the values that make us different from this other meeting company. Is being recorded. Okay. We should like the values that make us different from other companies. Okay. I think your pronunciation is very good, but in the first part you said news.
y luego no. Sí, me la tengo. Quiero ver. En el chat, la teacher creo que la mandó. Ajá, ¿lo imprimiste tú todo el libro? Lo pongo en digital. Ah, ya. Y en el correo también lo mandó, ¿no sabes? Ah, no, ahí no. Pero si gusta, ingrese al WhatsApp. Hello, Glenda. Hello, hello. Good hello. To see you. Ahí lo mandé, Glenda, al WhatsApp. Mandé una imagen de la conversación. Vaya. Thank you. Y el libro también lo mandé ahí. Si no, si desea, se lo okay. puedo mandar también. Ya, ya lo vi. Entonces, ¿quién soy yo ahorita? Usted es Teresa. Yo soy Teresa. Vaya, okay. empiezas tú. Ok. Did you recite an a later? Se le puso en mute, Patricia, el micrófono. Ok. Solo voy a hacer del pequeño porque dice. Vaya, ok. Hello, Milton. Milton, are you there? Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Milton, I will be your partner, okay? To practice the conversation. Let's practice it together because there is no one else. So, yo voy a ser su pareja para hacer la conversación, okay? Ahorita estoy proyectando okay. para que lo hagamos. Ok, Milton. So, if you want, let's be Mario and I will be Teresa. Ok. Ok. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Very good, Milton. So, Milton, I just heard some words from you. Could you please repeat after me? Newsletter. 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 Mm-hmm. Values. Values. Great. Let me see. Mean, 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 right. Mean, exactly. Let's see. Apply, 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 very good. And make us, very good. Other make than it. That, you did it good, okay, Milton, very good. So, oh my God, we really do it very fast. So, let me see. Creo que ya pasaron 10 minutes, right? So, let me send them teacher. A message. Sí, dígame. Sorry, Milton. Teacher. Dígame. Que dos cosas. Bueno, he estado mal de salud, ¿verdad? Una de las razones sí, por qué me haya estado mal. Iba a decir que como siguió. Pues fíjese que ya bastante mejor, ¿verdad? Pero igual pues ahí, como igual de la empresa, pues nos piden ahí que no nos esforcemos mucho también, por eso nos mandaron a descansar a casa, igual que Marcos. Es estado. Verdad. Bueno, el día que mandaron a Marcos, me mandaron a mí también, porque yo tengo ¿Todo? Como cierto grado de contacto con él, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, ¿verdad? La otra sí, es que bien. Como yo me mudé de casa con mi familia, tenemos unos grandes problemas con el Inter, porque estoy trabajando y haciéndolo desde mi teléfono, incluso la clase, ¿verdad? Entonces, el inter donde estoy ahorita no hay internet residencial todavía porque es una colonia nueva, entonces todavía no tenemos el acceso al internet residencial. Entonces,
por ratos me saca de la clase, escucho nada, se escucha cortado, tengo que andar buscando señal aquí por NMP. Entonces son problemas que me están presentando. Entiendo. Qué difícil eso. La verdad es que me pasó, usted sabe, el año pasado me pasó a mí, qué horrible, eso es feo. Pero bueno, gracias Milton, y de verdad espero que se encuentre súper bien. Yo por eso, fíjese que al principio, yo me acuerdo que sí dudaba, ¿verdad? Y a veces lo ponía usted de oyente, a Marcos también, pero lo voy a tomar en cuenta para que no se estén esforzando mucho los dos, pero gracias por decirme, oye. Espero que se mejoren los dos pronto. Ok, gracias, teacher. Bueno, thank you, Milton. Y siempre que tenga problemas de internet o no se pueda conectar, dígame. Igual, trate la manera para que estén los minutos ahí, ¿verdad? Ya que es importante, claro. Y espero que resuelva ese inconveniente. Pero ya buscó la empresa con la que se pueda tener internet o todavía no. Fíjese que la de hecho la... la residencial tiene un internet propio de la residencial, que es muy bueno, pero hay opciones, pero todavía no permiten que redes externas puedan ingresar, como Claro, Tigo y todas estas. Entonces, sí, entonces estamos a la espera porque como incluso es una, ¿cómo se llama? Una residencial nueva, están a la espera de que tiren el cableado. Y luego después de eso dan acceso a las telefonías a que ya cada quien pueda decidir. Pero ahorita como están todavía en construcción. Qué complicado. Pero bueno, ojalá que le resuelvan pronto. Sí, porque qué feo que no le den acceso a los demás, ¿verdad? Quizás como un mes por lo menos calculamos aquí con mi familia, con mi esposa y mi niño, que vamos a tener así este problema. Igual mi niño está estudiando desde casa en vía virtual y pues nos está generando problemas eso también, ¿verdad? Porque no contábamos con que nos íbamos a mudar tan luego, pues o sea, donde vivíamos anteriormente pues estábamos estable y todo, pero ahí surgió que salió pues antes la casa y nos tuvimos que mover, entonces... aún con estos inconvenientes, pues, pero era mejor estar aquí que estar allá donde estábamos. Así que igual con estos inconvenientes, pues, decidimos venirnos. Y no tienen un plan, porque con plan, sí, ya más o menos ustedes se pueden defender con el internet, ¿verdad? Fíjese que no, de hecho, mi esposa sí tiene en su teléfono, yo le pago un plan, pero estoy viendo igual pagarle un plan al niño, ¿verdad? Para que pueda trabajarlo así. Y yo igual tengo el mío, el de la empresa, pues que en el que le comparto a él cuando estoy acá, y el que yo lo hago, pues me comparto mi teléfono para poder conectarme a la clase. Pero sí, de hecho ya lo pensamos, que a partir de lunes pues vamos a trabajar con él así desde un plan y ver si cómo se llama, para si está mejor un poco mientras podemos. Pues sí. Ojalá que se solucione y espero que se mejore de salud, Milton. Gracias por su comunicación y por decirme, ok, lo voy a tomar mucho en cuenta. Ok, thank you, teacher. Bueno, you're welcome. Milton, nos vamos a regresar a la main room, ¿ok? Ok. Thank you, Milton. This meeting is being recorded. Hi. Hello, guys. Thank you for joining back. Hello, siempre escucho eso que les dice, this meeting is recording, cuando los muevo de break around. Les anuncia, ¿verdad? Solo usted puede grabar. Ok, sí, pero don't say that to Marcos, ¿ok? Marcos. Ya, ¿cómo se siente, Marcos? How do you feel? Es que estaba enfermo, Marcos. Todavía se siente un poco mal, ¿verdad? How do you feel? Good? De un 100%, un 80%. Ay, Dios mío, ojalá que llegue a ese 20%. Teacher, por Dios, hello, ¿por qué nos sacó de la... Estábamos con el chicle. Sí. Estaba... Ah, ya imagino, gran corrección. De verdad. Sí. Miren, sí. Pero yo lo hice con Milton y verdad, Milton, tomamos como 3 minutos para hacerlo con Milton. En la conversación, y eso que la dejé un montón de tiempo solo porque andaba ahí donde ustedes, y dije yo, no, ya es demasiado tiempo, todavía estábamos hablando ahí con Milton, él le di más tiempo, guys, y esas correcciones que hicieron, oh my god. Sí, es que fueron unas correcciones.
De verdad. Pero, sí. Wow. So how do you feel? ¿Cómo se sintieron con la actividad, guys? Se enojaron, no, se enojaron con su partner. No. Did you learn? Yes. Aprendieron. Yes, did you learn? Yes. Yes. Okay, great. Nice. Teníamos una gran plática con Jaime. Estábamos en lo mejor de la plática en inglés. Y en inglés. Do you believe them? ¿Le creen? La novela. La soap opera. Oh, my God, guys. Okay. Teacher, ¿alguien again dijo teacher? Marco, dígame. Teacher, again, come back the conversation. Ah, no. Okay, guys, so we have the conversation here. We have, I know you already correct yourself, but do you have any questions? Yes, ahorita la voy a pasar. ¿Tienen alguna pregunta, guys, de la pronunciation? Yes, teacher. Yes, which teacher one? Muchas. ¿Quién va primero? Go, Selena. Okay. Efficiency. There you go. Mm-hmm. Efficiency. Okay. Efficiency. Another one. Mm-hmm. Respect. Mm-hmm. With T at the end, respect. Respect. Very good. Yes, efficiency, ¿verdad? Efficiency, there you go. Efficiency y respect. Good job. Teacher, respect. Yes, Maggie. Sí, puedo decir ahí donde dice make. Estábamos hablando con Jaime, que yo lo uno, make you. ¿Es así? Es make us. Se une, sí, no, pero si uno con la... Ah, ok. Ajá, make us. Lo que pasa es de que la U en ese caso es, se pronuncia us. So, make us. Ah, ok. Uh-huh. Ok, another question? Just the meaning of newsletter? What does it mean? A newsletter is, oh my God, I'm trying to say that in English, but not in Spanish. Newsletter is like some news that you have in your workplace. News, okay? Mm-hmm. News that you have in your workplace. But it's like a kind of report. Ya es como un report that you receive, but all of the people, I mean, all of the personnel or all the staff know about that communication that you have. Ahí te lo dije en la communication. It can be like an email? Good question. Okay, it's in paper. It's a paper and it's a como un comunicado that you have, but it's in paper. And some of the cases they put them on the wall. Lo ponen en la pared. Es un boletín periódico moral informativo, ajá, boletín informativo, okay, como un comunicado, okay? Okay. There you go. Thank you for asking. You're welcome. Okay, guys, so let me go through the attendance list. Si tienen otra pregunta, me la dicen. Don't worry, let me know. Let's see. Ángela es Stefania Marroquín Martínez. Ángela Estefanía. Celina Margarita Ramírez. Present, teacher. Tengo la cámara apagada, guys. No me ven. Sí, teacher. Oh my God. Bien, amiga. Ya la. That's weird que se me apaga.
pero veo la lucita de la cámara encendida. So. Ok. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Jacqueline Liliana Barré Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Nelson is not here. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Present. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Patricia Eugenia. Thank you. Miren, guys, ahora sí, casi todos vinieron solo por Jacqueline y Nelson. No porque seramos everyone here. Thank you for joining, guys. Siempre conectes, siempre. Thank you, guys. Oh my God, that camera. Es que, guys, miren, es una camarita extra que le he puesto, so creo que tiene como fallo, pero ok. Let me go back then. Let me see. So, we have some questions. Do you see the book, guys? ¿Ven el libro? Ok, we have some questions about the conversation. And let me ask you guys. What strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? What is the strategy? Búsquenlo acá. What is the strategy? Sorry, what strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core value? ¿Qué estrategias ellos utilizan para promover los valores de la empresa? I mean, ¿cuáles son las estrategias que la compañía utiliza? Which strategies? What a strategy, guy? Look it up on the reading. Búsquelo en la conversación. Innovation. Innovation. Ajá. Efficiency. And respect. Respect. Very good. Ajá. Very good. That is the strategy. Uh-huh, very good. Okay, are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? Are Mario and Teresa positively impacted by the company's value? Yes or no? Yes? Yes? Okay. Uy, qué barbaridad. How? How, guys? Está temblando. Está temblando. Ay, pero really? Ustedes tranquilos. Mientras no les caiga una pared encima, no se preocupen. Uy, guys, qué aquí no está temblando. Wow, está fuerte. Aquí tembló súper fuerte. Oh, yes, yes. Todavía está temblando. Todavía. Sí. Evacúen. Será que no siento. Oh, my God, qué feo. Pero sí ya sentí ahorita. Sí, sí, fue fuerte. Yo no sentí, oh, my God. ¿A dónde está esta teacher? ¿En Santa Tecla? No, fíjese que no sé, pero sentí ya de último. Estoy en la zona occidental ahorita. Ah, ok.
Yes, pero sí, ya de último se sintió. Fíjense que yo creo que porque tenía los pies así, miren. ¿Será que por eso no sentí? Y la silla es de esas que se mueven y como estoy para de mover, no me estoy quieta. Pero por eso decía, ¿qué pasa? No, fue bien fuerte. Ok, pero ¿están bien todos? Yes, teacher. Sure, pero me voy a quitar esto. Necesito verlo. No. Encienda la cámara, please. Turn on the camera. Sabrina, no está bien. Milton, Fátima, Glenda, Estefanía, Magali. Magali, Maggie. No puede bien. Ser que ellos, gracias, todos lo hicieron excepto yo. Thank you, Glenda. Bueno, confírmeme. No, porque... I ran onto the street, but I came back. Qué bella, mire. No, it's okay. Todo debería ser Sabrina. Ok. Excuse me, teacher. Yes, Selena. The first question refers to the strategic. No, the value. The values. Values. La, the second. The second one. The second question. Great. Sí hace referencia a los valores, pero la primera es la estrategia que ocupan, que sería el... Ay, es que no puedo en inglés, perdón. Don't worry, it's okay. But what is the strategy? It's a newsletter. O sea, utilizar el boletín para promover los valores. Very good. Wow. Qué analítica andamos, Selena. Good job. Good job, okay? Good job. Guys, and she has, she's right, okay? Selena está en lo correcto, miren. Porque miren, ¿qué estrategia utilizó la compañía? What a strategy. What is the strategy? Para promover los valores. Porque si no, nos hubieran dado cuenta Teresa y Mario. Newsletter. The newsletter, yes, right? The newsletter. The newsletter. Mm. Thank you a lot. Okay, and the values is another thing, right? Los valores son otra cosa, mm-hmm. pero strategy, la estrategia que utilizaron es la newsletter. Thank you, Selena. Okay. So, are Mario and Teresa possibly impacted by the company's values? Yes, right? How? How do you believe that they are impacted? Look it up on the reading. Look it up on the reading. ¿Cómo creen de que ellos son impactados? They understand that should to make them the same quality of the company. Yes, very good. They say that they should leave the values. All right, because that made them different from other companies. Okay, here you have the answer. Okay, very good, very good. Okay, so good job, guys. Very good, wonderful job. So, guys, we have some exercise here. Okay, and those are some values that we have. What we need to do is to agregar two of your company's values on the box. We have box number one and box number two. Agreguen, add one value here and one value here. Please, agreguen uno, pero que pertenezca a su compañía, okay? One here and one here. Two values from your company. Escríbanlo ahí en un papel o en su cuaderno, solamente just write it down. Write them down, okay? Write them down. Two values from your company, okay? Let me share these core values. You can choose two from here. Pueden utilizar de esos. You can choose two of them, okay? Thank you.
Oh, sorry for the camera. Did you do it, guys? Do you have the values already? It can be teamwork, trust, integrity, commitment, all right, support. Okay, did you finish? Do you have your values from your company here? ¿Ya pusieron los dos? Yes, yes. Okay, so guys, now do me a favor and complete the sentences. Rank, okay, clasifiquen o ordenen the top five values that should be part of any company's culture. Póngame los cinco values more important para cualquier compañía. Búsqueme cuáles son los values más importantes que una compañía debe de tener. Del 1 al 5, ¿cuáles son los valores más importantes que deben de tener? ¿Ok? Y mándenmelos, ok, al chat de acá. ¿Ok? Al chat de acá, de esta meeting, mándenlos y vamos a comparar si todos pensamos lo mismo. Mándenmelo acá en este chat. Me van a mandar 5 values, del 1 al 5, del más importante al menos importante, que cualquier compañía debe de tener. Miren, les voy a poner acá 2 values. Solamente para que lo tengan, pero ustedes saben cuáles son 2 values que ustedes pusieron. Yo voy a poner teamwork. Teamwork y voy a poner commitment. Ok, commitment. Eso te voy a poner yo. Ok, me mandan 5 valores. Ok, 5 values on the chat. From the most important to the less important. 5. Ok, lo primero tiene que ser efficiency. Responsibility. That's the most important for you. Mándenme los 5 de una vez para que vayamos comparándolo. From 1 to 5. Okay, Jerixa says responsibility. Okay. Let's write down the other 5. The other 4. Escribamos los otros 4, please. Perfect. Let's see. We have Edith's answer. Edith. Thank you, Sabrina. Let's see. We have ethics. Oh my God, espérenme. No, we have Lucy. Lucy's one. Responsibility, efficiency, integrity, service to others, and respect. Very good, Lucy. Let's see. Milton, integrity and efficiency. Eric, ethics. Loyalty, leadership, respect, and integrity. Very good. Innovation. Let me see Sabrina's example. Trust, ethic, responsibility, integrity, and respect. Good job. Let's see. Ok, sorry guys, los muteé un ratito para que no se escucha la background sound. So let's see. Patricia, Eugenia said loyalty, teamwork, responsibility, innovation, service to others. Very good. Escucho bastante responsibility, ethics, what else? Efficiency. Luego, integrity. Responsibility, efficiency, honesty, and innovation. Respect,
Christian dice respect, punctuality, responsibility, integrity and efficiency. Ajá, se parecen mucho. They are similar. Yarixa said responsibility, efficiency, integrity, ethics, teamwork. Responsibility and efficiency están repitiéndose. Efficiency, integrity, integrity también. Responsibility, passion to service, service to others, dice Selena. Luis said efficiency, integrity. Miren, guys, casi se repite efficiency con integrity. Trust, humanity, great, and impartiality. Sorry. Maggie said efficiency, responsibility, teamwork, punctuality, and integrity. Integrity, efficiency, and responsibility and ethics are the ones that repeat. Innovation, dice Marcos, efficiency, responsibility, respect, and integrity. Melissa said teamwork, punctuality, responsibility, respect, and service to others. Very good. Good job, guys. Si se fijan, se parecen bastante los que ustedes piensan que son. Good job. Okay, so thank you for this, guys. Now, do me a favor and go to the next exercise. Sorry. Vamos al siguiente exercise. Okay, next exercise. And let's complete the sentence below with one of the values from the box. Compare the answers later on. Vamos a completar las oraciones que están acá from these verbs, okay? Pero stop. Responsibility, respect, and efficiency. Stop everyone right now. Stop everyone. Stop everyone. Stop. Okay, stop. There is an earthquake. No, there is not an earthquake. Please stand up, guys. Stand up and stretch out, please. Stretch out. I know. Stretch out, guys. Please stretch out. Se va a ver la playa. Ah, no, ya no es playa. Stretch out. Okay. Stand up. Stand up, guys. And go to the bathroom or go to have some water. I don't know, go to sleep for 1 minute. Solo un minuto, okay? One minute. Go right now. I don't know, go to the garden just to sit. Go to the living room. I don't know, just stand up. 1 minute, okay? 1 minute. Yo también ya regreso. 1 minute. 1 minute break. Hello. Saludé a la gata, es lo que hice. Guys, my cat is very toxic. My cat is toxic. No le puedo. Yes. I cannot talk to her because then she's going to be here next to me. And here. Es que es bien sweet, super, super sweet. Pero, guys, eso de la energía de los animales, más que todo de los gatos, es cierto. Verán que sí, a mí me ha pasado muchas veces. La gatita me ha quitado muchos dolores de cabeza. Me ha hecho sentir mejor también. Y no lo creía antes, pero sí. Sí, un día me lo demostró ella. O sea, yo me sentí mejor pues cuando ella me buscó y se acostó
a la par mía, a mí nada me quitaba el dolor de cabeza, nada, nada, nada. Tomaba pastillas, de todo, me acostaba, dormía y todos los días era igual. Entonces yo veía que la gata se me acercaba y se iba para el lado de mi cabeza y yo la regañaba, le decía, váyase por allá. Pues sí, porque no me gustaba que estuviera ahí, ¿verdad? Y nunca entendí yo, hasta que un día la dejé. ¿Qué le pasa, Marco? Hasta que un día la dejé y miren, se los prometo que la dejé como 10 minutos y ahí se quedó y se me quitó el dolor de cabeza. Uy, se me apagó la cámara. Marco, what's going on? Es que sus historias son bien chistosas, teacher. Marcos. Miren, Marcos es malo, ya lo ven ahí, bien tranquilito. Ya me siento mejor, teacher. Ay, okay, that's great. No. We were missing that from you. Jaime, wow, now you're in the beach. Great. Yeah. It was a really good break, right? It's Friday. It's Friday. Un tsunami le va a caer por andar en la playa por el sí. Y miren qué raro, a saber en qué país anda usted, porque veo la diferencia de horario. Ahí te todo claro. En las Bahamas. Ah, ok. Pero usted se ve enfermo, ¿verdad, Jaime? Poquito. Mejor se fue, miren, Marcos. Marcos, don't go, Marcos. Okay, guys, so now. Ay, no. Now it's time to complete the sentences using the values that we have here, okay? Utilizamos el value and we match it here, depending on what it says, okay? Dependiendo de qué es lo que dice. Let's do it together. Let's have 5 minutes to do it. Marcos, what's going on? 5 minutes to do it, okay? 5 minutes. ¿Qué son ataques de risa, teacher? Sorry. No, Marcos, we don't believe you. Mentira, Marcos. Okay, guys, if you have any question, let me know. 5 minutes.
Did you finish, guys? No yet? I think yes. Yes? What about the other ones? Did you finish? Patricia? No yet. Ah, okay. One more minute, guys. Nos tienen que sobrar dos, ¿verdad, teacher? Sorry, solamente vamos a ocupar las que están en el libro. So at the end, they are... Oh, no, sorry. Yes, sobran dos. Sorry. Sabrina. Hello, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿O no? Ah, ok. Sí. Perdón, es que fíjese que tengo dos maneras de ponerle mute, ¿verdad? Entonces acá, cuando le contesté se lo quité, pero tenía mis dudas porque acá lo tenía todavía, ahí en digital. Entonces dije, capaz no dije nada. No, pero sí escuché, te dije. Ah, bueno. Y dije, no, Sabrina, se va a enojar porque no le contesté. No, Sabrina, I'm kidding. Okay, very good, guys. So, finish. We will do it together, okay? For me, they are confused as well. I was verifying them, and also it seems some of them confused, but let's try to do it right now. Okay, number two, let's see. Ismael, could you please help me to read the number two? Ismael? Patricia Eugenia, could you please help me to read the number one? Number two, sorry. Welcome customer to the store and show respect. Okay, what do you think, guys? Is that respect? Respect. Okay, what is the best answer here? Sure. Respect. I think respect. What do you think, guys? I think it's respect. Respect. Okay. Respect, okay. Okay, number three, Selena. Could you please read it? Integrity is to accept your mistake and their consequences. Okay, what do you think, guys? I think it's responsibility. Responsibility? Responsibility or integrity? Responsibility. Okay, la mayoría gana. Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Okay, number four. Let's see. Glenda, number four. Fatima, number four. Show. Uh-huh. Uh,
What do you think, guys? Help her. I think integrity. Efficiency. Okay. Efficiency. When I finish my duties on time. Sorry, go, Fatima. Fatima, sorry. I show things when I finish my duty on time. Very good. Thank you. Great. Okay, let's see. What do you do, this teacher? Duties. Oh, sorry. No, no, it's okay. Duties are your responsibilities. No, no, no. Are small tasks that you have in your every single day. Are the ones that, I mean, the things that you should do. The things or the actions that you should do. Deberes. Duties. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Okay, so number five, Lucy. If I suggest creative solution to my team and I apply innovation. Sí, ma'am. Very good. Innovation, right, guys? Right, teacher. Great. Okay, let's see. And number six, the last one. Rosa, could you please help me with number six? When I offer help to a customer, I demonstrate a service to others. Is that okay, service to others one? Okay. Service to others? Yes, it's okay. Very good. Thank you. Good job, guys. Okay, service to others. Good job. Okay, guys. So since they're missing, how many minutes? 49 minutes. Do me a favor. Okay, miren. El día de mañana, cuando entremos a clase, cuando... No, mañana no hay clases. Mañana. Tomorrow Monday. There's no classes, teacher. Monday. On Monday. Monday. Okay, on Monday. On Monday, guys, we will prepare a two-minute presentation. Vamos a hacer una presentación de 2 minutos cada uno, donde van a hablar acerca de los values of the companies, ¿ok? Pero van a decir los values de la compañía del personal, ¿ok? Del staff. Los valores de la compañía del staff y tienen que incluir al menos 5 values, ¿ok? Ustedes van a hablar. Hacer una presentación, ¿ok? Se los digo en advance si quieren prepararlo, pero yo no les quiero dejar tarea. So, yo les voy a dar tiempo para que le preparen el lunes o Monday, ¿ok? Pero si tienen, quieren nada más tener las ideas, lo pueden hacer para que el lunes se sientan un poquito menos, un poquito más preparados, sorry. So, solamente okay, entonces, van a ir a 2 minutes. Excuse me, teacher. Yes, Aline. Es parte de los valores del staff de la compañía. Ah, del personal, sí, exacto, por del personal ejemplo. De la compañía. Uh-huh. That's basically it, guys. Okay, gracias. You're welcome. Okay, guys, so before we go, okay, we have an exercise here. Just 1 second. Nos vamos a quedar haciendo esto en grupo para que lo terminemos más rápido. Y es un crossword puzzle, ¿ok? Uy, sorry, 1 second. No sé dónde está el cursor. Ok, it's here. Ok, we have this puzzle, ¿ok? In the page number 17. Voy a hacer los grupos de nuevo y vamos a hacer, vamos a terminar la clase con este puzzle, crossword puzzle. Mientras hago el grupo, guys, voy a pasar la asistencia rapidito, ¿ok? Para que no los dejen los grupos. Solamente para que se ayuden entre ustedes. Por eso vamos a hacer el grupo. Pero por el momento, empiécenlos a descubrir las palabras o las definitions. Page 17, ¿ok? Page 17. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher.
Thank you. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. José Ovidio Flores Rivas. José Nelson Ruiz Moreno. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jacqueline Ileana Barré Hernández. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Ok. A Cristian José López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Very good. Thank you, guys. So let me make the breakout rooms. Vamos a terminar de trabajar los últimos 7 minutitos ahí en pairs, ¿ok? Sorry, en tríos. Let me make the oh my god. The teams right now. Algunos los voy a mover de regreso, guys. So sorry, okay. Okay, click on join, guys. Seventeen. Correct. I think the number one, being faithful to your friend principles, etc. It's like a empathy. Empathy. Because the number one is the age and empathy and. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Family. En la 1 sería empathy. ¿Sí, verdad? No. No. En horizontales es ¿cómo se dice? How do you say leadership? Leaders. Es que lleva una C. Punk. ¿Cómo es la 9? Quiero ver. Punctuality. Punctual. Y la 10 es honesty. The number 8
La teacher nos mandó una captura de imagen. Hola. Hola. La teacher nos mandó una imagen. De la crossería, ¿verdad? El ahí. La ability to understand how someone feel because you can imagine what is the light to be then. Grupo también. Hola, hola, Glenda. Hola, hola. Es que estoy. Como tenemos que ver que pegue con la 4, si pegue con la 4 que está para horizontal, being good at leading a group organization. La 4 que va así sería como ser bueno liderando a un grupo, una organización o una nación. Leadership. Leadership. Exacto. Ay, siempre pega porque, ja. ¿Verdad? Sí. Sí, pega. No, no lo comparta. Okay. En la número 4 sería innovation. Quiero ver esta. No, todavía no. Liderazgo. Aquí está abajo la respuesta, usted. ¿Ah? Abajo están solamente que las tachando las que ya tenemos. Sí, es que aquí están abajo, pero, ajá, por eso decía la eficiencia. La number 9. Ajá. Number 9, Hello, hello, guys. We will continue. If you haven't finished, we will continue on Monday. Don't worry, okay? No te preocupes. It's time to sleep. It's time to eat. It's time to rest, okay? Stretch out because you already finished the week. And tomorrow is Saturday. And then we have Sunday. It's time to rest, okay? Descansen mucho. Thank you for your time, guys. Thank you for your effort for being here. Yes, Nelson. Nelson Marcos, su papá. Nelson Marcos. Teacher, la tarea número 4, no le entiendo mucho. Mándemela en una captura ahora para verla. Okay. Y yo le voy a mandar un audio en WhatsApp hoy. Ah, ok. Okay. Don't worry, I help you out with that. Okay. Los demás, si tienen algún inconveniente también, voy a recordar el día de ahora con nada más. Teacher, conmigo, conmigo. Ajá. Conmigo, conmigo, teacher. Pero tiene acceso, Maggie. ¿Tiene acceso a las tareas? Revisó. Sí. Sí. Sí, sí, sí puedo entrar a las tareas. Ok. Solo Fátima me queda pendiente. Pero la tarea, creo que la 4, no, la 3. Donde hace unas preguntas, creo que es de esta, ¿verdad? De lo que vimos ahorita es lo que creo que es lo que aparece, pero antes de esa yo le doy enviar y me dice que todas están malas y todas están buenas. Tenemos el mismo problema. Mándeme la captura, lo voy a revisar, guys, a ver qué tal. Oye, porque ajá, está y raro, puse... no debería dar error. Y así ajá. Yo lo reporto ahora. Oye.
Vaya, sí, porque si lo pone de todas las preguntas que dice ahí, otra vez las respuestas, en todas dice que está malo. Vale, lo voy a revisar. Don't worry. Okay, okay, I will review it, guys. And don't forget about the homework. Vamos por cuatro ahorita. Me mandan a ver si tienen el mismo problema los demás. Okay, guys, sorry, but I don't know what's going on with my camera and it's not letting me to turn it on. So, se queda conmigo. Oh my God. Yo. Ya les recordé, Fátima. Oye, Eric, Eric, Eric. Okay. Thank you, guys. Have a wonderful night. Take care. Bye-bye. Okay, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye, Monday. Good night. Take care, guys. Bye-bye. Happy weekend. Have a great weekend as well. Bye. Oh, my God. It's not working. Hello, Eric. How are you? Hello. I'm fine, teacher. Great. Perfect. Déjame enciendo la... Okay, it works. Okay, Eric. So... Este espacio está creado para que nos conozcamos, Eric. Bueno, realmente nunca había tenido oportunidad de hablar con usted anteriormente. La verdad es un gusto. Y pues bueno, también, si usted tiene algo que le está costando en el idioma, algún tema que usted me dice, no, teacher, mire, ¿sabe qué? A mí me costó este tema. Yo quisiera que me mandara un refuerzo, algún video, algo que me ayude con eso, una práctica, con gusto. O usted me dice, mire, me cuesta esta habilidad. Puede ser speaking, writing, listening, pronunciation, reading, etcétera, lo que usted le cueste para yo saber y ver en qué nos podemos enfocar, o algún comentario, algo que usted quiera agregar, o que usted me diga, teacher, o que me dé ideas de cómo usted podría mejorar mejor en esas áreas, o incluso cómo usted le gusta aprender, porque a mí me interesa bastante todo eso, Eric, y lo tomo bastante en cuenta. So, the stage is yours. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar para que de verdad tengamos ese aprendizaje al 100? Así que, te voy a ser honesto, el primer día que nos dio la clase, yo no me sentía cómodo porque, digamos, el otro método quizás con el que trabajamos era bastante diferente. Entonces, cuando yo vi que ese full inglés, o sea, a mí honestamente hasta miedo me dio. Pero, ¿en serio? Pero empecé a platicar, digamos, por ejemplo, le comentaba a mi jefe que él habla mucho inglés, y a otro amigo que igual, y me decían, no, pero es que mira, porque yo le dije, fíjate que, o sea, no me siento cómodo, o sea, ¿por qué? Porque no, o sea, ya me preguntaron por qué, y les expliqué, y es que así tiene que ser, tal vez el otro método que vos tenías, tal vez el que te daban antes, tal vez te estaba mal acostumbrando, y vos te sentías ahí bien cómodo, y ya ibas todos los días con la misma paz, y que no sé qué, y entonces ahora... Ay, no, en serio... Sí, créanme que ahora yo desde como el martes, el primer día, yo que paso como más interés, y entonces ahora llego y la hora de almuerzo lo ocupo para estar repasando, porque sí, me sorprendió, o sea, honestamente me sorprendió. De verdad, Eric. Sí, yo. Antes no aplicaba mucho el idioma. Ajá, y yo dije, no, en serio, yo dije, no, quizás me voy a salir, porque no, o sea, sí, no, pero bueno, ahora he estado como que, digamos, buscando palabras, oraciones, intentando ver, porque a veces cuando usted habla, siento que ya había pasado eso, porque había visto unos videos que es demasiado rápido y como que, digamos, no alcanza a veces a entender. No, pero es por lo mismo. Es por lo mismo. Porque, digamos, antes habíamos tenido otro método que era como más, como, no sé, quizás como también eran los primeros dos meses, ¿verdad? Sí, entonces, por eso. Ajá, entonces ahora, por ejemplo, ahora que nos acaba de poner ese trabajo, yo ahora ya lo había hecho. Por eso le puse ahí en el WhatsApp que si lo íbamos a mandar ahí. Porque digamos, una de las personas con las que nos puso nos dijo, no, o sea, nosotros, yo le dije, nosotros ya lo tenemos, se lo mandamos, si quieres se lo compartimos. Y dijo, no, si quieres mándela, porque dijo que en ese momento no podía como que estar en la clase. Entonces, yo se lo mandé a Zulma y ya lo teníamos listo. De verdad. Sí, antes de,
antes de como una media hora antes de empezar la clase, empecé a revisar el libro y me pareció interesante. Y yo dije, este seguro que no nos lo van a poner en la clase. Y lo voy a llenar. Y empecé, pero de casualidad. O sea, ya lo tengo listo, se lo vamos a mandar. Pero sí, como le digo, pero la verdad es que con la gente que ha hablado me dice, no, es lo mejor, porque así vas a aprender. Si no, no vas a aprender. Y lo que dijo, la palabra que dijo aquel día, José, es bien cierta. Yo le digo a uno de mis amigos que la hija de ella trabaja en un call center y estudia arquitectura, pero ella es muy inteligente. Ella le comentó lo que yo le había dicho y me dijo exactamente lo que usted dijo. Dijo, o sea, no tengan miedo. Entonces ella le dijo al papá, decirle que no tengan miedo. Le dijo, de verdad. O sea, sí, entonces, o sea, que sí, que así va a aprender. Y entonces, o sea, las opiniones son las mismas. Entonces, lo que he hecho yo, he tratado de ponerle más interés de mi parte, ¿no? Porque siento que yo me estaba durmiendo demasiado. Ojalá que todo salga bien. Qué bueno, Eric. Por lo demás, todo bien. Congratulations. De verdad, me admira mucho y mis respetos para usted, porque de verdad le está poniendo empeño a eso. Y realmente, fíjese que hay dos tipos de personas, las que huyen y las que se quedan luchando, ¿verdad? Entonces usted es una de esas, usted se quedó luchando ahorita. Y la verdad es que de verdad, muchas felicidades por eso. Y lo animo que siga de lo mismo, porque créame que así va a aprender. Y participe más en la clase. Hable, sí. Fíjese que hace poco habló con Celina. Y ella me comentó y me dice, teacher, yo siento de que, fíjese lo que me dijo ella. Me dice, yo siento que los que vienen ahorita, ellos hablan más y me siento como que yo no hablo. Hable, Celina, me le digo yo. Y cabal, mire, ahora si usted la ve, ya está empezando a hablarlo. Y si usted se fija, Celina tiene un gran miedo a equivocarse, pero lo está intentando. Entonces, ella es una historia, ¿verdad? De verdad, de éxito. Se lo puedo decir que hace poco acabo de hablar con ella y lo está empezando a hacer. Marcos es otra historia de éxito. Él antes no hablaba, mire ahora sí, ahorita porque está enfermo, pero ya va a ver. Él empieza a hablar y él sabe que probablemente no está diciendo las mejores palabras, la mejor pronunciación, pero no le importa. Entonces, así ha ido avanzando. Entonces, eso es cierto. Y se lo digo, Eric, por experiencia propia también, porque a uno le toca. En los trabajos que uno tiene o en el estudio, qué sé yo, a uno le toca. Entonces, a veces no, ni modo, no hay otra salida. Tiene que seguir, ¿verdad? Y tiene que adelantarse uno. Y sí, a mí me ha pasado muchos casos casi que parecidos a los suyos. Pero sí, yo estaba equivocada entonces porque hablé con otra muchacha que vino y me comentó de que en el caso de ella era diferente. Que era 100% inglés, nada de español. Ay, sí, por eso me quedé sorprendida. Entonces, yo trato la manera de ni muy, ni tampoco ni mucho, ¿verdad? Porque realmente, tal vez el nivel en el que están ustedes, ¿verdad? Vamos empezando. Entonces, si yo empiezo de una vez, también el programa de inglés corporativo nos permite a nosotros hacer eso. Entonces, hay otros programas que no, Eric, de un solo, 100% inglés, 100%. Entonces, hay reglas que uno como facilitador tiene que cumplir, ¿verdad? Y a veces sí pasa eso, la frustración de los alumnos. Pero entre más usted lo agarre, más rápido va a ir aprendiendo. Y se dice, ay, nuestro teacher está hablando solo en inglés. Y usted en ese momento, uy, lo quiere matar, ¿verdad? Pero en realidad, es algo que al final usted va a tener las bases y eso le va a ayudar. Sí. Ajá, entonces. Todo el mundo coincide con lo mismo. Todo el mundo me ha dicho lo mismo. Solo que el primer día que nos puso en el grupo, creo que fue a Patricia y a Luis, creo que fue, que tocamos, subimos en los dos módulos anteriores. Ah, ¿de verdad? Sí, aquí habíamos 7 que subimos en el módulo junto. Solo que me parece extraño de una persona que siempre que se la llama José Ovidio. Entonces, exacto, no, pero él era uno de los más, ¿cómo se llama? O sea, sobresalientes. Como que era de los más interesados, a mí me parece extraño. De verdad. Porque ya, no, o sea, ni el primer día vino ni nada. Y usted no lo conoce.
O sea, nos conocemos porque estuvimos ya en dos módulos. Ah. Hasta ahí. Ajá, por eso nos conocemos y más platicábamos y todo. Pero yo no tengo cómo comunicarme con él, así que no sé qué habrá pasado. Pero sí, primero Dios, yo siento que sí voy a meterme. Ya va a ver que sí, Eric. Qué bueno que verlo motivado, porque la verdad es que me motiva bastante a mí también a dar lo mejor, Eric, porque eso es lo que motiva. Entonces, cualquier consulta, Eric, usted ya tiene mi número, hábleme. Si usted, mire, yo le hasta con Marcos en las vacaciones, yo le decía a Marcos, mándeme un audio. Mándamelo en inglés, y yo le mandaba el audio en inglés, pero mire, una cosa así, le decía, Marco, yo le voy a mandar el audio así, así como hablo, no es que lo haga perfecto, tal vez lo va a escuchar un poquito más rapidito, pero esa es la manera, y contésteme. Entonces, yo igual, le digo a usted, si en algún momento usted quiere practicar conmigo, mándeme audios, yo con gusto. Si quiere más práctica después de la clase, yo le puedo mandar más práctica. Y cuando no entiendo un tema, escríbame, molésteme, ¿oye? Okay, muchas gracias. Ya sabe, un placer, gracias. Eric, y un gusto. Cuídese, bueno. No sé si tiene otra pregunta. No, solamente. Todo gracias, bien, gracias. Bueno, sí, que tenga una excelente noche. Cuídese, bendiciones. Adiós, Eric. Bye. Bye.